1 se me convierte en menor a 0, este mayor se me convierte en menor y así sucesivamente. Entonces, fíjense, esta fórmula y esta de acá, generalizando, me da la caracterización de cada punto crítico. Cuando yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables independientes, n variables independientes. Sin embargo, acá lo que yo les he dado, fíjense, es para el primer resumen que les he dado a este de aquí, es para dos variables independientes. Y este resumencito de aquí es simplemente para tres variables independientes. Pero si ustedes tuviesen en algún momento, en cualquier parte, cuatro o cinco variables independientes, ya utilizan, generalizan con estas fórmulas de acá. ¿Se entendió, jóvenes? A ver, vamos entendiendo eso de aquí. Eso de ahí, por favor, le dan una miradita a ver si le entienden. ¿Ya hay alguna pregunta? ¿Cómo caracterizo un punto crítico? ¿Qué dicen? ¿Entendieron? Bien. Esto se los voy a pasar a la plataforma, no se preocupen. Si tengo tres variables independientes, hallo las tres derivadas parciales, la igualo a cero. ¿Ya? Ya no interesa, vamos a recapitular, por favor. ¿Alguien de ustedes que está ahí en sala puede grabar la clase? ¿Alguien puede grabarla? Para que yo le habilite acá en la plataforma. Hola, hola. ¿Usted lo está? Ah, ya. Bueno, si usted lo está grabando, lo va a pasar a los compañeros, ya, por favor, al WhatsApp. ¿Ya? Bien. Ok, bueno, la va a pasar cuando terminemos la clase, ¿ya? Muy bien, ¿se entendió esto de los máximos y mínimos? Bien. Fíjense, aquí tengo un ejemplo demasiado clásico. ¿Alguien me puede decir qué gráfica es esa que hemos dibujado ahí? Se llama paraboloide hiperbólico y su ecuación es esa de ahí, ¿cierto? Su ecuación es esta y esta es la gráfica del paraboloide hiperbólico. Y aquí yo tengo un punto que estoy redondeando ahí. Eso se llama un punto crítico. Como ustedes ven, con esta parábola que me vengo de acá de arriba, esto vendría a ser un mínimo. Y esto de acá vendría a ser un máximo. Entonces, ¿cómo se define eso? Se define como un punto de silla. Entonces, vamos a demostrar que es un punto de silla, que es un punto crítico en 0, 0. Fíjense, si yo tengo que z es igual a x cuadrado menos y cuadrado, la derivada de z con respecto de x vale 2x. La derivada de z con respecto de y vale menos 2y. Tengo un sistema de ecuaciones ahora. El sistema de ecuaciones viene a ser este. ¿Cierto? Y lo único que tengo que hacer es despejar x que vale 0, despejar y también que vale 0. ¿No? ¿Bien? Entonces, yo voy a tener el punto crítico 0, 0. El punto crítico vale 0, 0. Como ustedes lo ven, ahí está con amarillo.
Si x vale 0, y vale 0, z que vale x cuadrado menos y cuadrado igual a 0 cuadrado menos 0, 0, 0. Entonces, el punto crítico en el espacio, 0 para x, 0 para y y 0 para z. Que como ustedes lo van a ver aquí en el ejemplo, este es el punto. Este es el punto ¿está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora vamos a hacer las segundas derivadas. Todas las segundas derivadas. Si yo derivo esto nuevamente con respecto de x en 36, si derivo nuevamente esto con respecto de y es menos 64, si derivo esto con respecto de y vale 0. Entonces tengo las segundas derivadas, que serían estas. El delta 1, 1 es 36, entonces el delta 1, 1 es mayor a 0. Y el delta 2, 2, como ustedes ven, yo tengo la matriz hessiana ahí, multiplico esta por esto, menos esto por esto, ¿no ves? Tengo 36 menos 64 y esto 0, más por menos da menos 2340. Entonces yo tengo el punto de silla, ¿ya? Punto de silla. Facilísimo. Solamente tengo un punto y ese punto se llama punto de silla. Revisando, revisando. Bueno, a todos estos jóvenes, ¿el grupo G quiere dar examen mañana? ¿O todos damos examen el viernes a las 7 de la mañana? ¿Puede el grupo G para el viernes a las 7? ¿O el jueves? No sé, un horario que ustedes quieran. Por mi parte sería el jueves. Lo que pasa es que el viernes tengo un examen ya a las 7 de la mañana. ¿El jueves a las 11 y media? No. No, miento, no puedo ahora a las 11 y media, ni a las 12. De 12 a 1 voy a estar ocupado otros días. ¿Y el viernes no se podría otro horario? ¿Por la mañana? El sábado, pues ya es Navidad, ya. Pero si igual, sábado a las 9, igual en la mañanita temprano. Pero si no, a las 7. Sábado a las 8, por ejemplo, puede ser. Me parece perfecto. ¿Los dos grupos? ¿Puede ser? Sí. Sábado ya, a las 8. Bueno. Entonces, ese sería, ya. El sábado sería 24. Tras que entremos el 2 de marzo, el 2 de enero, podríamos dar este examen de máximos y mínimos. Porque esto es sencillo. Yo le voy a dar un ejercicio y ustedes me van a hacer un ejercicio nada más. Dos ejercicios y punto. Uno de aplicación y uno. Lo que hemos visto en la anterior clase, un máximo y mínimo, y con eso está la nota del tercer parcial. Pero esa nota yo la quiero antes de, bueno, ya sería mucho, sería el primer día de clase después de, para los dos grupos juntos también, por favor, ya el grupo G y el grupo Y. Nos vamos a coordinar un horario en que podamos todos, por favor, ya. Pero eso lo vamos a ver el sábado, cuando estemos los dos grupos juntos para coordinar, ya, por favor. ¿Sí? Tengo el grupo G y el grupo Y1. Los dos grupos van a dar juntos, ¿ya? El primero y el segundo y el tercero, ¿ya? Y el cuarto también. Vamos a estar coordinando para tomar, porque ya no quedan muchos alumnos, entonces lo tomaremos juntos nomás, ¿ya? Disculpe, ingeniera. ¿Sí? Sí, disculpe, ingeniera. Lo que pasa es que el sábado igual acordamos un examen, solo que todavía no nos dijo la hora. Así que en caso, digamos, que llegara a chocar, podría, yo y un compañero que estamos en la misma tarea, ¿podríamos darlo en otra hora? A ver, ojalá pues chale con su profesor y dígale, ya yo tengo esa hora. ¿No? Ojalá pueda charlar con su profesor y decirle, bueno, o damos a las 7, ¿no? Sí, a las 7 sería, porque yo tengo examen a las 10 y media de una a materia. A las 7, entonces a las 7, entonces 24, ¿ya? Ya, ingeniera, está bien ahí. Bueno, ok. Listo, ingeniero.
Ok, para los dos grupos, ¿ya? Porque yo necesito los horarios de clase para poder avanzar, ¿ya? Porque tengo que avanzar. La primera clase de qué es teoría, después de terminado este tema, que nos falta integrales, me gustaría hacerla virtual también con los dos grupos, un grupo extra, un horario extra, para que yo les pueda explicar y después ya nos ponemos a practicar ya en las clases presenciales, ¿ya? Bien, aquí por ejemplo, bueno, ya les he explicado, pero yo estamos explicándole los ejercicios que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Muy bien, ya hemos definido qué es un máximo, un mínimo. Aquí tengo, hola. Va a estar en la plataforma, se los voy a subir a la plataforma. Y ahí yo le voy a decir extremo de una función. Se lo voy a renombrar, extremo de una función, dice, ¿ya? Y ahí yo se lo voy a escribir ahí a las aplicaciones de máximos y mínimos, ¿ya? Ya. Ese no lo resolvimos, pero resolvimos este. Este es un poquito más, tiene más celeridad. ¿Por qué? Porque el sistema de ecuaciones que ustedes van a ver aquí ya no es tan fácil como en el anterior ejemplo. Ya, lo primero que tengo que hacer, lo que está con negro siempre. Las primeras derivadas la igualo a cero. ¿Cierto? Bien. Vamos a derivar z con respecto de x. Tengo esto de aquí. 2xy cuadrado menos 10x menos 8y. Derivo z con respecto de y. Tengo 2x cuadrado y menos 8x menos 10y. Pero aquí al ladito, si ustedes se dan cuenta, para que no me desvíe mucho y yo esto vaya y lo copio allá atrás, voy a encontrar las segundas derivadas. Esas segundas derivadas son para ver si es un máximo o un mínimo. A ver, para ver si es un máximo mínimo. Si esto de aquí lo vuelvo a derivar con respecto de x, va a ser 2y cuadrado menos 10. Si esto de aquí lo vuelvo a derivar con respecto de y, tengo 2x cuadrado menos 10. Si esto de aquí lo derivo con respecto de y, va a ser 2 por 2, 4x por y menos 8. ¿Ya? Tengo ya las primeras, todas las primeras derivadas y todas las segundas derivadas. Bien. Pero a mí me interesa en primer lugar resolver este sistema de aquí cuando lo igualo a cero para encontrar los puntos críticos. ¿Bien? Entonces lo igualé a cero. Fíjense, aquí lo igualé a cero. Como aquí hay x y y en ambos ejercicios, si yo aquí despejo x, pero es con la cuadrática, si aquí despejo y también con la cuadrática, lo puedo hacer, despejar y, reemplazar acá, o aquí despejar x. Bueno, aquí si yo despejo x, x va a ser y cuadrado menos 5 es igual a 8y. Y puedo despejar x. Puedo despejar x. Bien. Pero más fácil, despejo x y reemplazo acá, pero me va a hacer un poquito largo reemplazar. Ustedes pueden irse por cualquier camino con tal de resolver un sistema. Cuando usted resuelve un sistema, usted va y reemplaza esos puntos en ambas ecuaciones y le tiene que dar una identidad, ¿cierto? Tiene que ser igualado. De cualquier punto, pero aquí yo le vi más conveniente multiplicar por x, fíjense. Multiplico por x y divido, y multiplico por menos y.
¿Por qué lo he hecho eso? Fíjense, me quedó esto de aquí y esto se me anula y esto de aquí se me anula. Entonces me quedó 10y cuadrado menos 10x cuadrado. Entonces ahí yo tengo una diferencia de cuadrados perfecto. ¿Ustedes ven ahí? Yo tengo esto, que y va a ser igual a x y y es igual a menos x, ¿no? Fíjense, tengo y menos x por y más x igual a cero. Van a disculpar, pero es que no puedo hacer mucha presión todavía con mi mano. Está todavía bien dolorida. ¿Ya? Entonces, en una parte voy a tener y, pues, y igual a x, y igual a menos x, ¿no? O si no, se saca la raíz y vamos a tener en ambos casos. Como ustedes ven, voy a tener y igual a x, y igual a menos x. Si y vale x, en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en uno o ya sea en dos, ¿ya? Porque yo he utilizado las dos ecuaciones. Voy y reemplazo y igual a x en la primera ecuación. Entonces yo voy a tener factorizando y reemplazando, voy a tener esta ecuación. Factoricé 2x al cubo, 2x, me quedó x cuadrado menos 9. Aquí tengo una diferencia de cuadrados perfecto. X menos 3 por x más 3, por lo tanto, voy a tener tres valores, x0, x3 y x menos 3. Yo le encuentro su y. ¿Qué es lo que hago para encontrar ese y? Me voy allá arriba. En esta ecuación de aquí. Si x vale 0, y vale 0, por supuesto. Y si x vale 3 y y vale 3, entonces z va a valer, bueno. No sé, vamos a ver. Y vale 3, z vale 3. Porque x vale y. X igual a y. Muy bien. Si x vale menos 3, y vale menos 3. Ahora, si y vale menos x, igual, voy a tener y 0, x menos, y igual a 1, y y igual a menos 1. Entonces, yo voy a, como y es igual a menos x, si x vale 1, y vale menos 1. Si x vale menos 1, y vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos críticos. Ahora les dejo ahí. Revísenlo si algo no le entendieron hasta ahí, hasta encontrar los puntos críticos. Revísenlo, por favor. Multipliqué por x y la segunda ecuación la multipliqué por menos y. Vamos revisando, por favor. Cuando termine, Ingeniero, una pregunta. ¿Mañana la clase con el Y1 va a ser igual virtual o va a ser presencial? Mañana tenemos clase con el G. ¿Ya? Ah, no, el miércoles sería. El miércoles vamos a hacer virtual, ya todo virtual. Ya, ah, ya están adelante todo virtual. Cuando yo le diga una clase extra, vamos a hacer las clases extra, vamos a hacer virtuales, ¿ya? Pero son clases extras nada más. Ya. ¿De acuerdo? Bien. No, mañana. Le hablaba ya de las clases normales, digamos, dentro de los horarios. Dentro de los horarios ya van a ser presenciales, ¿ya?
Solamente esta que yo necesitaba explicarles para que nosotros, para que ustedes puedan hacer el práctico, yo le llamo práctico de investigación un poquito. Ya, de todas maneras estoy dándole las pautas, estoy dándole aquí de ejercicios para que, cómo explicarle. Entonces el miércoles con el G1 es presencial. Miércoles y viernes. Ya, ok, perfecto. Bien. Ahora, ¿está bien? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Se entendió eso de ahí? Lo que hemos hecho, revisen. ¿Cómo encontrar los puntos críticos? Este ejercicio es muy bonito porque tenemos hartos puntos críticos. Y tenemos que hacer un buen análisis para poder resolver el sistema. Sí, se entendió. Se entendió. Bueno. Me voy con las segundas derivadas. Dice, las segundas derivadas ya las tengo ahí. Y voy a caracterizar cada punto crítico. Para el punto 0, 0, el delta 1, 1 es 2y cuadrado menos 10. Entonces 2 por 0 menos 10 sería menos 10. El delta 1, 1 es menor a 0. Pero vamos a ver el delta 2, 2, que es la matriz hessiana de 2 por 2. El delta 2, 2 sería 2y cuadrado menos 10. El otro sería 2x cuadrado menos 10. Estoy de estas segundas derivadas de acá que ustedes ven acá, yo estoy reemplazando, ¿cierto? Entonces, si es 0 y esto es 0, menos 10 por menos 10 sería 100. Entonces el delta 2, 2 es mayor a 0. Si delta 1, 1. Aquí, si delta 1, 1 es menor a 0 y este es mayor a 0, entonces tengo un máximo relativo. Bien. ¿De acuerdo? Si el delta 1, 1 es mayor a 0 y el delta 2, 2 es mayor a 0, tengo un máximo relativo local. Y el Z sub 0 máximo, yo reemplazo este 0, 0 en la ecuación Z. Si ustedes ven, es en la ecuación original, yo reemplazo ahí. ¿No? En la ecuación que se le dio acá, en este Z. ¿No? Para sacar el Z máximo, el Z mínimo o el Z decilio. ¿No? Bien. Entonces tengo un máximo. Para el punto 0, 0 es un máximo. Para el punto 3, 3. Ahí tengo las mismas ecuaciones de las segundas derivadas. Delta 2, 2. Reemplazo en X y Y, reemplazo 3. Aquí también reemplazo el 3, entonces el delta 1, 1 es mayor a 0. Y me salió que el delta 2, 2 es menor a 0. Entonces, fíjense, si el delta 2, 2 es mayor a 0, tengo un punto de silla. Si el delta 2, 2 es mayor a 0, ya yo puedo tener un máximo mínimo. Si el delta 2, 2 es menor a 0, tengo un punto de silla. Si el delta 2, 2 es igual a 0, no se sabe. ¿Ya? Entonces, para que haya un máximo o mínimo, el delta 2, 2 debe ser mayor a 0. No es. El delta 2, 2 es menor a 0, se llama punto de silla. Entonces yo tengo el punto 3, 3. Igual le saco el Z de 3, 3. Tengo el punto crítico 3 menos 3. Reemplazo los valores. Fíjense, el delta 2, 2 nuevamente me dio negativo. Punto de silla. El delta 1, 1. El delta 1, 1, el delta 2, 2. El delta 1, 1 me dio menor. El delta 2, 2 me dio nuevamente menor. Reemplazando los valores, tengo un punto de silla. Cuando el delta 2, 2 es menor a 0, es silla. Y yo, en el otro punto, 1 menos 1,
También tengo el delta 2,2 punto de silla. Quiere decir que solamente en los 5 puntos que yo encontré que son puntos críticos, tengo 4 de silla y un máximo, nada más. ¿Se entiende esto de acá de cómo conseguir si es un máximo o mínimo? ¿Cómo caracterizar el punto? Aló, aló. Revisando. Hola, hola, ¿podemos avanzar? ¿Podemos hacer? Bien. Esa última parte nos quedó clara. Ya, ok. Ahora, yo quiero, hay otro ejemplo ahí. Yo quiero que ustedes trabajen un poquito, ¿ya? Y antes que yo se los muestre, ustedes encuentren solo los puntos críticos y después vamos a caracterizar. ¿Qué van a hacer para hallar el punto crítico? Las primeras derivadas igualarla a cero, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí yo voy a tener la derivada de z con respecto de x. Vale 4y cuadrado menos 4x por y menos 1. La derivada de z con respecto de y vale 8x por y menos 2x cuadrado. Lo igualo a 0, lo igualo a 0 y resuelvo ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Ya lo tienen ahí? Tienen toda esta parte. Tienen 4y cuadrado menos 4xy menos 1 igual a 0. 8xy menos 2x cuadrado igual a 0. Resuelvan el sistema y si se corta otra vez, voy a conectarme. Mientras tanto, yo quiero que ustedes me resuelvan eso y me hallen los puntos críticos. ¿Ya? Simplemente ya está hecho. La única teoría que yo le he dado es que la primera derivada la igualan a cero. Ahora resuelvo el sistema. No sé cómo lo vamos a resolver. A ver. 4y cuadrado menos 4x por y menos 1. Fíjense de aquí. Pueden despejar X y reemplazar acá. Sí, porque aquí solamente hay una X nomás. Despejan de aquí X. Y esa X despejada la resuelven en la segunda ecuación. Vamos trabajando, quiero que ustedes trabajen. Y me encuentren los puntos críticos. Vamos, jóvenes. Los espero y me vuelvo a conectar si se corta.
Trabajando, trabajando, por favor. ¿Salió? ¿Cuánto salió? Hola, ¿alguien tiene los puntos críticos ya?
Hola, hola. Chicos, ¿alguien ya sacó los puntos críticos? Hola, ¿están ahí? ¿Están trabajando? Lo único. A ver. ¿Quién está haciendo?
O de la primera ecuación despejaban X también y lo reemplazaban en la segunda ecuación y ya tenían los valores para Y y para X. Bien, estamos revisando. Ingeniera, disculpe. ¿Cómo salió el x igual a cero? Ya, el x igual a cero salió de aquí. Fíjense, cuando yo factorizo esto de acá, yo tengo dos opciones. ¿Ya? Una es que 2x sea igual a cero. ¿Por qué? Porque este paréntesis lo pasa a dividir. 0 dividido entre 4y menos x es igual a 0, ¿no ven? Entonces por eso que tengo que 2x vale 0. Y de ahí x vale 0. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Sigan revisando otra preguntita. ¿Listo? ¿Ya? ¿Revisado? ¿Por qué sale solo dos puntos críticos? ¿Listo? Y si x vale 0, yo reemplazo en la primera ecuación, en la otra ecuación, en la número 1, para tener los valores de y. ¿Por qué sale más o menos un medio? Porque la raíz tiene dos valores positivos y negativos, ¿no ven? ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, si yo tengo esos dos puntos críticos ahí, lo que yo tengo que hacer son las segundas derivadas. Y con estas segundas derivadas caracterizar. Fíjense, cuando yo hallé las segundas derivadas, reemplacé el delta 1, 1, 4 por 1 medio vale menos 2. El delta 2, 2, el y lo reemplacé por 1 medio y el x por 0. Entonces negativo tengo un punto de silla. Caracterizo el otro punto crítico. Y vale menos 1 medio, x vale 0. Nuevamente tengo otro punto de silla. Delta 1, 1 es mayor a 0, delta 2, 2 es menor a 0, entonces tengo punto de silla. ¿Sí? Muy bien. Tengo esta ecuación de acá. Tiene tres variables independientes. Por lo tanto, yo tengo que hallar todas las primeras derivadas. La derivada de W respecto de X vale 0, que sería esta ecuación. La derivada con respecto a Y vale 0 sería esta ecuación. W respecto de Z sería esta de acá. Tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Yo puedo resolver ese sistema de cualquier forma. Ustedes tienen que saber resolver los sistemas de ecuaciones porque eso se ve desde el colegio. ¿Ya? Fíjense, si aquí despejo Z, Z igual a menos Y medio. Esa número 4 la reemplazo en 2. Voy a tener una ecuación que X vale menos 3 medios. Si esta ecuación 5 la reemplazo en 1, voy a tener que Y es igual a menos 2. Si Y vale menos 2, la reemplazo en la 3, voy a tener el valor de X. Y si yo tengo el valor de Y, tengo el valor de Z. Por lo tanto, tengo un solo punto crítico, que sería 3, 2 y menos 1. Vamos a caracterizar ese punto crítico. El delta 1, 1 me salió negativo. Me salió el PDF. No, no es este. Ya es este archivo. Ya, estamos viendo eso de ahí. Por lo tanto, ya tengo. El punto crítico vale 3, 2, menos 1. Resolviendo ese sistema, tengo el delta 1, 1. Tengo el delta 2, 2, que me sale mayor a 0. Tengo el delta 3, 3, que tengo que resolver ese sistema de ecuaciones de 3 por 3, que sería la matriz hessiana de 3 por 3. ¿Cómo hago el método de Sarros? Aumento dos columnas, entonces el delta 3, 3 es negativo. Ahora, si el delta 1, 1 es mayor, menor a 0, delta 2, 2 mayor a 0, delta 3, 3 menor a 0, yo tengo un máximo. ¿No ven? Esa es la teoría que hemos dado. Como delta 1, 1 es menor a 0, delta 2, 2 es mayor a 0. Delta 3 más 3 es menor a 0, entonces yo tengo un W máximo.
Ese W máximo, yo reemplazo el punto en la función principal. Entonces, yo tengo, por supuesto, este máximo, si yo la grafico la función, voy a tener que graficar en el espacio tetradimensional, ¿no? Porque el punto crítico es este de aquí, pero el punto crítico es en el espacio tridimensional. Pero el punto en sí es en el espacio tetradimensional. ¿Ya? Muy bien. Bueno, jóvenes, vamos a quedar ahí. Vamos a ver extremos condicionados, que también está aquí mismo. Es otra teoría. ¿Ya? Que me va a permitir, esto se lo vamos a pasar, pero lo vamos a explicar en clase, eso del extremo condicionado, ¿ya? Para que lo entendamos mejor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quedar ahí. Le voy a pasar, ahorita mismo le voy a pasar esta teoría a la plataforma, ¿ya? Bien, ¿se entendió la clase, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniera. ¿Se entendió? Ya, ok. Bueno, entonces nos vemos mañana con el grupo G en clase y las clases normales para todos los grupos, ¿ya? Bueno, gracias jóvenes, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniera, gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera.